Esta mañana, porque está fuera de Madrid, en una actividad que no podía suspender, he recibido una llamada de Rodolfo Benito, en la que me anuncia que lo motivará por escrito este fin de semana, pero que desde ese momento diera por presentada su dimisión. Cuestión que le he agradecido y he aceptado. Desde el corazón de Vallecas, Teleca, todo por la causa. Han visto, han escuchado cómo está el panorama. El otoño ha llegado pronto a la clase política, al régimen, a la casta. Cae por todos los sitios. Vamos a hablar ahora en este momento con un diputado socialista, Juan Segovia, a ver si intentamos que el ambiente se calme y que nos explique algunas cosas. Buenas Buenas, noches, Nino, y buenas muchísimas noches. gracias por la invitación porque me apetecía de verdad, mucho venir aquí a Telecay, a tu programa y estar contigo un rato. O sea, que te lo agradezco un montón. Pues vamos a hablar de muchas cosas. En principio, quería comentarte cómo ves tú el panorama en la Comunidad de Madrid. ¿Estáis en la oposición? ¿Está el marrón del golferío de los que se lo llevaban crudo con las tarjetas negras? ¿Está también la crisis de la sanidad con el caso el ébola? ¿Cuál es tu análisis de lo que está pasando? Bueno, lo primero y antes de entrar en eso, hablabas de clase política. Yo no me considero clase política, Nino. Yo llevo 3 años en el Parlamento madrileño, antes estuve haciendo otras cosas, me afilié al Partido Socialista porque entendí que podía ser una herramienta para cambiar las cosas y para mejorar la vida de la gente. Lo sigo pensando pese a las muchísimas decepciones. Hemos tenido una hace poco tiempo y en ese sentido yo me considero un ciudadano que representa a la gente en un Parlamento y que lo hará durante un tiempo y que lo hará lo mejor que pueda. Y desde que estoy en el Parlamento he visto cosas que desde luego efectivamente son muy alarmantes y muy deprimentes, ¿no? Como esta corrupción que en muchos casos desde luego creo que quienes estábamos a pie de calle nunca pudimos imaginar y que nos desmoraliza mucho y que además desgraciadamente hace que fuerzas políticas que creo que son importantes y que son buenos instrumentos para cambiar las cosas estén muy deslegitimadas. Desgraciadamente en parte la mía, el Partido Socialista, también Izquierda Unida, también los sindicatos, lo vemos ahora, ¿no? Con Comisiones Obreras y UGT, y eso es preocupante porque lo que hay enfrente, una vez que nosotros estamos deslegitimados como lo estamos y tenemos que hacer muchos esfuerzos por recuperar esa legitimidad que hemos perdido, lo que hay enfrente es tremendo. Y lo vemos los diputados de la oposición y lo veis los periodistas. Lo que hay enfrente es un gobierno que creo que está destruyendo la Comunidad de Madrid, destruyendo la sanidad pública, destruyendo la educación, los servicios sociales, la decencia en la política, los medios de comunicación públicos, etcétera, etcétera. Y lo que hay que combatir es tan dañino que a mí me duele muchísimo ver que en vez de estar absolutamente preparados para el combate, estamos con estas historias, ¿no? Que es verdad que son historias de hace tiempo y que tienen que ver con que las cosas en muchos ámbitos durante mucho tiempo se han hecho muy mal, muy mal. Los socialistas españoles han sufrido crisis tras crisis desde hace unos años. La última fue la salida de Rubalcaba de la Secretaría General, la llegada del chico este joven y muy guapo que es Pedro Pedro Sánchez. Sánchez. En Madrid seguís perdiendo elecciones, como siempre, pero no hay recambios. Y sin embargo, queréis dar una imagen nueva. Ahora habéis querido presumir de más demócratas que nadie y habéis hecho unas primarias donde no va a votar nadie. ¿Cómo hacéis unas primarias de cara al público donde poder participar siendo afiliado del PSOE es casi tan difícil como subir al Everest? Bueno, yo creo que lo mejor es muchas veces enemigo de lo bueno. ¿Qué habría sido para mí lo mejor? Unas primarias abiertas a la ciudadanía y sin avales, en las que cualquiera se hubiera podido presentar. Creo que eso habría sido lo mejor. Lo hemos aprobado a nivel nacional y a mí me habría gustado que lo hubiéramos aprobado a todos los niveles, municipal, autonómico, a todos los niveles. No ha sido así. Es verdad que estamos en un proceso de primarias que es menos amplio de lo que a mí me gustaría, pero que es más amplio que lo que habíamos hecho hasta ahora. Ojalá el avance hubiera sido del todo, pero hemos avanzado en una parte y es los militantes del partido pueden votar. Y antes de votar deben avalar. Bueno, ya es más, insisto, de lo que habíamos hecho hasta ahora, sigue siendo para mí insuficiente, pero en todo caso ha habido un resultado claro, y es que la inmensa mayoría de los militantes socialistas han avalado como candidato a la Comunidad de Madrid a Tomás Gómez y como candidato al Ayuntamiento a Antonio Carmona. Este proceso, insuficiente para ti y para mí, pero más avanzado, insisto, de lo que hacen otras fuerzas políticas y de lo que habíamos hecho nosotros hasta ahora, ha dado ese resultado. Y creo que de esa manera, por supuesto, la legitimidad de nuestro candidato regional y de nuestro candidato municipal es absoluta.
Lo que a mí me cuesta entender es muchos militantes como tú y muchos dirigentes como tú del Partido Socialista Obrero Español dicen lo mismo que estás diciendo tú. A mí me gustaría que hubiesen sido primarias, que participase más gente, pero al final todos seguís el dedo de don Tomás Gómez, que él decide en cada momento qué es lo más conveniente. Nadie le decís que eso no lleva a ningún sitio. Bueno, hemos llegado a este punto porque ha habido votaciones colectivas que han llegado a esto. Por ejemplo, en el último Congreso Federal había distintos candidatos y uno de ellos, Eduardo Madina, que contó con mi apoyo, hablaba de un partido abierto, en el que no estuviera, en el que no se pudiera elegir si las primarias eran cerradas o abiertas, sino abiertas para todos. No ganó Eduardo Madina, ganó Pedro Sánchez, cuyo modelo de partido, que era igualmente legítimo, igualmente legítimo, no suponía esa apertura. Y Pedro Sánchez ganó porque los militantes de este partido, en un proceso democrático, le eligieron a él. Y en ese sentido, yo creo que no es hacer seguidismo de nadie. Es que la opción por la que han optado los compañeros de mi partido de manera mayoritaria no es la que yo estoy defendiendo en este momento. Yo lo acato y lo entiendo. Y quien dirige nuestro partido con toda legitimidad, porque ganó unas primarias por primera vez en nuestra historia, unas primarias como las que nos gustan, con varios candidatos y con un militante un voto, las ganó en buena lid, su modelo era el que estamos ahora mismo viviendo. Por tanto, yo no creo que sea tanto hacer seguidismo de un líder o de otro, como que el proceso que se abrió desembocó en la victoria de alguien que ya había expresado que su modelo de partido era este. Legítimo, yo no lo comparto en toda su extensión al 100%, pero lo acepto, lo asumo y lo respeto y por supuesto que además en eso consiste la democracia interna. Las últimas elecciones europeas supusieron la irrupción de una formación que no existía unos meses antes, que es Podemos, y un descenso considerable de los partidos que unos llaman del régimen, otros llaman de la casta, los partidos, el bipartidismo de siempre. ¿Por qué crees que su surge ese desencanto? El PSOE, un partido que ha traído en España a millones y millones de españoles, ha sido la ilusión de muchos ciudadanos. ¿Por qué crees que la desconfianza ahora es generalizada? Y luego, en segundo lugar, ¿tú qué opinas de la irrupción de Podemos? Bueno, yo de la irrupción de Podemos no tengo nada malo que decir, y lo comentábamos hace un momento y lo hemos hablado tú y yo alguna vez. Yo creo que en eso consiste la democracia, en que puedan aparecer nuevas formas y nuevas formaciones políticas y nuevas personas que se incorporan a las instituciones. Y a mí me parece que es todo un síntoma de democracia en nuestro país, que cinco personas que hace unos cuantos meses no eran conocidas ni tenían la más mínima capacidad de estar en una institución, pues de repente la han tenido. Y alguno empezó en una tele local y de barrio como esta y ha acabado en el Parlamento Europeo. Y eso habla, creo que, muy bien de nuestro sistema democrático. Es más, yo he debatido con él y con la gente de su entorno en muchas ocasiones. Ellos no tienen claro que estemos en un sistema plenamente democrático. Al final, que estén en el Parlamento Europeo es precisamente el síntoma de que sí es esta una democracia y bienvenidos sean. Es verdad que en algunas ocasiones nos ponen las cosas más difíciles a los socialistas y además es verdad que significan una cierta fragmentación de la izquierda. Pero bienvenida sea. A mí no me importa, no me preocupa y lo respeto enormemente. Muchas de las cosas que dicen yo no las comparto, entre otras que el PSOE es el partido de la casta. A mí eso me parece injusto. El PSOE es el partido de sus votantes, de sus militantes y de los miles y miles de personas que ocupan cargos públicos, la inmensa mayoría sin cobrar nada, y en ese sentido me parece que es faltar al respeto a todo ese volumen de gente que es enorme y que construye el PSOE, el del pasado, el del presente y el del futuro. Estoy de acuerdo en que ha habido gente que desde el Partido Socialista ha tenido vidas que nos avergüenzan, entre otros los 15 a los que afortunadamente hemos echado de manera fulminante y muchos otros nos avergüenzan. Pero no confundamos la parte por el todo, porque una pequeña parte que a todos nos avergüenza y que ha mancillado el nombre de nuestro propio partido y que no han vivido como socialistas, no pueden llevarnos a la conclusión de que algo tan grande como el Partido Socialista sea el partido de la casta o el partido de los corruptos. No me parece justo. Entonces, ¿a qué achacas tú la desafección de millones de votantes hacia el Partido Socialista Obrero Español? Algo pasará, ¿no? A nivel nacional, pues puedes hablar a favor y en contra, pero en la Comunidad de Madrid, el PP lleva gobernando la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento de Madrid desde el siglo XVIII casi. Alguna culpa tendréis vosotros, ¿no? Porque os montasteis en esa barca, como ibais bien, remando y eso, no importaba que ganase la derecha. O sea, ¿por qué la gente se borra de...? Bueno, a nivel nacional creo que lo que está ocurriendo en este país tiene mucho que ver con la crisis económica que ha desembocado en otras muchas crisis, ¿no? La crisis social, la crisis institucional e incluso la crisis del propio sistema político en el que vivimos. Creo que el origen es la crisis económica, ¿no? 6 millones de personas en el paro,
la mitad, por lo menos, de ellas que ya ni siquiera tienen cobertura por desempleo y se ven en la calle con riesgo de desahucio, con riesgo, en fin, vidas terribles que han desembocado en eso porque han ido fallando muchas cosas que generan mucha desafección, lógicamente, entre la gente que dice, oiga, ustedes no me están resolviendo mis problemas. Desde las instituciones nadie está consiguiendo que a mí un banco no me eche a la calle. Desde las instituciones nadie está consiguiendo que yo lleve no lleve tres años en el paro porque los llevo y además ni siquiera tengo una posibilidad de un subsidio por desempleo, etcétera, etcétera, ¿no? Desde las instituciones no se está consiguiendo que se reduzcan las becas, con lo que eso significa. Y es que empieza a haber mucha gente que por razón de su situación económica no puede estudiar, que es un derecho básico. Cuando la gente ve esto de manera tan mayoritaria, es lógico que se harte. Y es lógico además que culpabilice a quienes gobiernan ahora y en parte también a quienes hemos gobernado hasta hace poco tiempo. Eso es inevitable y tiene incluso un punto lógico y justo. Justo. Otra cosa es que podamos explicar, y yo soy un convencido de que en absoluto hemos sido lo mismo, ni hemos hecho lo mismo, ni tenemos la misma trayectoria. Y yo estoy en el Partido Socialista porque creo que durante estos 35 años de democracia el avance que ha dado este país ha sido enorme y sobre todo lo ha dado de la mano de gobiernos del Partido Socialista, que nos han llevado a una serie de derechos que ahora damos por normales y que efectivamente lo son, pero que desde luego no deben empañar lo que funciona mal. En este país hay mucho que funciona mal y hay que reformarlo, y hay mucho que funciona bien y hay que mantenerlo y reivindicarlo, y eso hago yo. La situación en la Comunidad de Madrid es un poco distinta. Es verdad que en Madrid siempre estamos muy impregnados de lo que ocurre a nivel nacional. Tenemos poca entidad más allá de lo nacional, ¿no? Los partidos políticos siempre estamos muy, muy, muy bajo el paraguas, ¿no?, de nuestros ámbitos federales, en el caso del PSOE y en el de cada uno, pues lo mismo. Nosotros tuvimos posibilidad de haber gobernado hace 12, 14 años, y pasó lo que pasó, ¿verdad?, con la compra de dos diputados. También de eso hay la mucho que aprender. La compra, entre comillas, ¿no? Nunca quedó aclarada, con la deserción, diría yo, ¿verdad?, de dos diputados, y habría que ver exactamente cómo fue aquello. Seguramente cada uno tenemos nuestra teoría del asunto. En cualquier caso, eso también nos debe hacer aprender mucho. En Madrid hemos cometido errores, por supuesto, y yo espero de verdad que les pongamos fin, porque el cambio en esta comunidad es absolutamente urgente y creo que ahora lo vemos de una manera mucho más nítida de lo que lo hemos visto hasta ahora, todos. Ya por último te voy a hacer la última pregunta, agradeciendo primero tu presencia aquí. Es, ¿tú realmente te crees que esto que estamos conociendo ahora de Caja Madrid no lo sabía nadie en el partido que expulsa a los que estaban? O sea, nadie sabía. Tú, por ejemplo, no sabías que en los consejos de administración de Caja Madrid se colocaban los amigos de, los primos de, los cuñados de, y que no les exigían ningún tipo de conocimiento en el tema financiero. Era porque el partido elegía. ¿No sabías o no sabía nadie en tu partido que cobraban entre 14 y 15 mil euros al mes? ¿Que supiesen lo otro? No. O sea, vosotros estabais ignorantes. Pensabais que el que te elegían consejero de Caja Madrid era para hacerte una putada y hacerte trabajar en favor del socialismo y la libertad. No, se sabía. Por supuesto que quien te ponía allí sabría las compensaciones que tenía el ponerte. Los militantes del partido no lo sabíamos. Y a mí eso es lo que más me enfada de todo. Que al final esto ensucia el nombre, te lo decía antes, ¿no?, de un partido que ante todo es de sus votantes, de sus militantes y de la gente que se esfuerza altruistamente, y lo ensucia porque algunos han vivido como auténticos golfos y porque otros lo han permitido e incluso han negociado con ello. Y a mí eso me parece muy indignante. Me enfada mucho y no puedo decir otra cosa que me da vergüenza, que al final cuando alguien no vive de acuerdo a cómo piensa, acaba pensando de acuerdo a cómo vive, y que quienes han vivido así no pueden ser socialistas y que quienes les pusieron son cómplices, claro, claro, y que de alguna manera fallaron también los mecanismos de control. Yo recuerdo en el comité regional de mi partido hace ya más de 12 años intervenciones de compañeros pidiendo que se supiera exactamente cuánto ganaban los que estaban en Caja Madrid. Lo recuerdo. Hace 12, 14 años, lo recuerdo perfectamente. Hoy lo hablaba con alguno de ellos. Nadie lo contestó, ¿no? No había respuesta. Estas cosas solo ocurren desde la opacidad. Si hubiera luz y taquígrafos, si supiéramos lo que gana cada uno y lo que hace cada uno y lo que aporta cada uno a su partido y lo que lleva a estar en cada sitio, entonces no ocurriría, porque a todo el mundo se le caería la cara de vergüenza de actuar como se ha actuado si la opinión pública lo conociera. Esto solo era posible porque nadie se enteraba. Pues Juan, muchísimas gracias. A ti. Esta es tu casa. Oye, pues tienes te lo agradezco. El Parlamento de la Asamblea de Madrid, donde vas habitualmente, sí, cerca de aquí, un paseíto, y nos dices siempre lo que quieras. Muchísimas gracias. Encantado, Nino, gracias. Ahora vamos a dar paso a continuación a otro vídeo, que es otra muestra clara de las tarjetas rojas
de aquellos que por la mañana levantaban el puño y por la tarde ponían el cazo. Jefe, y tengo que decir aquí que algunos empresarios de este país y algunos responsables empresariales de este país no son acreedores a respeto por parte de la clase trabajadora. Bueno, pues nos sumamos a la tertulia de Rafa Gómez Parra y yo mismo, Nino, Juan. Muy buena entrevista la que habéis efectuado hace unos momentos. Bueno, hoy vamos a hablar, ya lo habéis anunciado tú, del tema de las famosas tarjetas, pero desde el punto de vista de las tarjetas rojas. Tú lo has dicho, esas personas que de noche hacían una cosa con la tarjeta y de día predicaban justamente lo contrario. Yo os planteo, ¿qué es lo que ha pasado? ¿O qué tiene que ocurrir para que esto no vuelva a suceder? No es la primera vez que no dice ni no solo el antiguo monarca, bueno, todavía monarca, Juan Carlos, nunca volverá a suceder. No lo han dicho muchas veces. ¿Qué es lo que tendría que ocurrir para que esta cosa no suceda? Cambiar el sistema. Es decir, yo creo que lo que estamos viviendo en los últimos tiempos, y de ahí el éxito de Podemos, está claro, es que la gente se ha dado cuenta de que aquí había un sistema que se había establecido con la transición política y al calor de la transición política, en el que todas estas cosas estaban moralmente aceptadas. Es decir, yo que lo he vivido desde el principio, yo sé que todas estas cosas las hemos venido los periodistas, algunos periodistas, denunciando desde hace 20, 25 años, y la respuesta siempre ha sido la misma, es decir, es normal, es lógico. Es decir, cuando tú preguntabas ahora mismo a Juan, decías, oye, ¿en el PSOE sabíais esto? Sí. ¿En Izquierda Unida se sabía eso? Sí. Pero, ¿qué es lo que pasaba? Y yo me extiendo un poquito simplemente para explicar la filosofía del asunto. Es decir, cuando tú llegabas a uno de Izquierda Unida, por no hablar de uno del PSOE, y tú le decías, oye, ¿por qué cada vez que se vende una casa en Getafe, el promotor da 100.000 pesetas al PP, 100.000 pesetas al PSOE y 100.000 pesetas a Izquierda Unida? Y te decían, porque eso es lo necesario para que la izquierda pueda funcionar. Y, por lo tanto, porque si no se lo llevaría solo la derecha. Entonces, lo que hemos conseguido, fijaros, el razonamiento, que no era ningún razonamiento tonto, lo que hemos conseguido con la transición es que todo el dinero que sale del beneficio, digamos, de las viviendas, no vaya solo a la derecha, no vaya solo a los empresarios y tal, sino que vaya a los partidos de izquierda. Socializar la corrupción. Exacto. No, bueno, pero no se hablaba de corrupción, ese era el tema, sí. eso estaba prohibido. Entonces, ¿qué es lo que ha ocurrido? Que todo esto proviene de aquella situación, es decir, en principio, la gente que estaba en el PSOE e Izquierda Unida cogía ese dinero, lo llevaba al partido y con eso se financiaban las campañas electorales o se financiaban incluso actividades ciudadanas, etcétera, etcétera. Se daba incluso a las asociaciones de vecinos, etcétera, etcétera. Es decir, había una corrupción, si quieres utilizar la palabra, pero popularizada. Es decir, por lo tanto, nadie protestaba. ¿Qué ocurre con el devenir del tiempo? Que cada vez llega menos a las organizaciones, cada vez, bueno, primero no llega nada a los movimientos ciudadanos, llega menos a las organizaciones y se lo van quedando los intermediarios. Y esos intermediarios son, finalmente, lo de las tarjetas, rojas o negras, como queráis explicarlo. Es decir, lo que ha ocurrido finalmente es que estos últimos, o sea, los últimos ya después de pasar muchos años, es decir, se lo han llevado a su casa, se lo han llevado a su casa. Ahora bien, yo luego entraré. Yo con esto intento explicar lo que era la filosofía para que se entienda que el sistema permitía esa situación hasta que los ciudadanos se dan cuenta inmediatamente, primero, que no llega a los ciudadanos, o sea, a los movimientos ciudadanos. Segundo, que tampoco ni siquiera llega al partido, llega a unos señores que se están enriqueciendo personalmente. Y eso es lo que ha hecho estallar, digamos, la burbuja de la corrupción y es lo que ha hecho que efectivamente la gente haya empezado a hablar de casta, haya empezado a hablar de políticos corruptos, etcétera, y quiera que cambie. Y para que cambien se tienen que ir todos los que han participado en eso. Porque con buenas intenciones o con malas intenciones, el sistema era ese. Y lo mismo pasaba en los periódicos.
Es decir, cuando yo soy periodista y por lo tanto no quiero quitarme de ese asunto. Es decir, en los periódicos, ¿cómo han funcionado los grandes periódicos? Pues con la corrupción de la publicidad institucional, es decir, de los gobiernos que daban dinero a las puertas a esos periódicos para que funcionen, y las grandes empresas que sin necesidad de tener que anunciarse ni de nada de nada, pues dan dinero a esos periódicos para que funcionen. Es decir, si un periódico tendría que sostenerse solo con la venta de su eso, es decir, con los que los ciudadanos apoyasen. El periódico, con lo que los ciudadanos apoyasen, no existiría ningún periódico dentro de este sistema. Pues igual pasa con los partidos. Si los partidos tuvieran que financiarse solo, primero, con el dinero de los ciudadanos, ningún partido habría funcionado. O y segundo, si hubiesen interesado en tener muchos afiliados. Claro, claro, porque ¿para qué? ¿Para qué voy a tener afiliados? Si con que esté yo y la sigla y el promotor inmobiliario para darme la pasta, más rico me hago. Oye, Juan, ¿tú crees que basta con una apelación moral? Es decir, bueno, hay que ser honrados, hay que no sé qué, esto no puede volver a suceder. ¿O crees que hay que establecer normas, mecanismos, procedimientos de control, procedimiento de transparencia que hagan imposible que esto suceda alguna vez? Porque no podemos fiarnos ya de, como decían aquellos, de la mitad de la cuadrilla. Esa es la clave. Lo preguntabas ahora, dices, ¿qué hay que hacer? ¿Por qué esto ha ocurrido? Yo también lo hablaba hace un momento con Nino. Primero, porque hubo falta de transparencia, porque cuando nadie se entera de lo que ocurre, pues puede ocurrir cualquier cosa. Pero cuando pones el foco, uno ya no se atreve a hacer trampas o a llevárselo crudo sabiendo que te puedes y que se puede enterar el de enfrente. Y por tanto, creo que eso es sin duda lo primero. Porque yo no sería tan duro con nuestro sistema como era Rafa, ¿no? Que decías que es que al final esto es el final del sistema y tal. Yo creo que nuestro régimen democrático durante estos años ha dado muy buen resultado en algunos aspectos, ha servido para algunas cosas, ha llevado a que la renta per cápita de nuestro país se multiplique por 10, nos consiguió incorporar a Europa, consiguió mejorar la vida de la gente con ampliaciones de derechos civiles, pero también con la puesta en marcha de sistemas muy importantes como una sanidad pública que ha sido de lo mejor que ha habido en el mundo. Estaba refiriendo al sistema de funcionamiento. Ya, bien, de esa democracia. Pero yo hablo del sistema democrático, ¿no? Porque es verdad que ahora mismo hay quien lo cuestiona permanentemente. Sí, sí, también podemos hablar de eso. Y se puede cuestionar, por supuesto, pero yo no lo cuestiono. Yo creo que lo que tenemos que decidir es si queremos derrumbar lo que hay o si queremos reformarlo. Yo creo que hay algunas cosas que hay que reformar. Una de las más urgentes y de las más importantes, esta. Porque este sistema democrático, que ha dado muy buenos resultados en muchos aspectos, en este no ha funcionado bien. Por la opacidad, primero, y por algo que es muy importante que tú comentabas y que yo comparto, que es la financiación de los partidos políticos. Es que yo creo que aquí ha habido una cierta hipocresía, porque parecía que mantener los partidos políticos costaba 4 duros, pero luego llegaba un referéndum como el de la OTAN, y como no había dinero porque no estaba prevista una partida económica para que un partido pudiera hacer frente a su campaña electoral explicando a los ciudadanos por qué era bueno o por qué era malo entrar en la OTAN, entonces había que conseguir el dinero de otra manera. Y eso tiene mucho que ver con la hipocresía de un país que tampoco se atrevió a decir nunca que una democracia cuesta dinero. Cuesta dinero, que los partidos políticos cuestan dinero y tienen que estar bien financiados, que las instituciones cuestan dinero, que las televisiones públicas cuestan dinero y que todo ese engranaje que cuesta dinero es fundamental para la democracia. Y como no nos atrevemos en ese momento a explicar eso, al final tuvimos que conseguir el dinero de esta otra manera, a través de no sé qué consejero en Caja Madrid, a través de no sé qué empresa fantasma que luego acabó siendo todo un pufo de corrupción, y tiene que ver con la opacidad y tiene que ver con la hipocresía de haber dado a entender que esto era muy baratito cuando, como no lo era, hacía falta conseguir el dinero de otra forma. Y yo comparto con Rafa que cuando uno empieza desviando dinero para el partido, acaba desviando el dinero para el bolsillo. Absolutamente. Y es verdad que en las fuerzas de izquierdas muchas veces se ha sido mucho más tolerante con el que de una manera un poco oscura conseguía dinero para todos, que era ilegal, que era corrupción y que era robar a los ciudadanos, que con el que se lo quedaba en casa. Y creo que hay que dejar de ser tolerante con las dos cosas. Y posiblemente junto con la transparencia, que creo que es fundamental para que se acaben estas prácticas, es también importante explicar que las instituciones y de la democracia hay que financiarlas y que en este momento en el que hay tantas fuerzas políticas que están permanentemente diciendo que el mejor político es el político que no existe, que la mejor institución es la institución cerrada y que cuanto menos cobren mejor y que cuanto menos se financie todo mejor, habrá que salir a decir que eso no es verdad, o al menos yo no lo veo así. Nino, ¿quién tiene que pagar la democracia? ¿Quién tiene que financiar los partidos? Yo creo que la democracia y los partidos tenemos que financiarla los ciudadanos,
Estamos financiando. Claro, con el esfuerzo de los partidos puesto, ¿eh? Para tener mayor afiliación. Pero yo creo que hay una cosa Quiero financiar lo que a mí me gusta, ¿no? Claro. Juan decía, es verdad, yo no pongo en cuestión el sistema democrático. Yo pongo en cuestión el sistema corrupto de esta democracia. Entonces, yo creo que con eso hay que acabar. Porque yo creo que, si dais cuenta, el mecanismo que estamos analizando ahora, que es de las tarjetas rojas, era un mecanismo perfecto. Un señor como Blesa se pone al frente de una caja con unas cuentas de resultados excelentes, incluso con una obra social que podía presumir de hacer cosas para los trabajadores, y sin embargo, a partir de ahí, se monta un consejo de administración donde se da cabida a los sindicatos, a los partidos de derecha, a todos. Y si os dais cuenta, desde ese momento, desde ese primer momento, si os leéis las actas de las decisiones importantes del Consejo de Administración, nadie vota en contra. Y eso no le importa a nadie. Yo hubiese entendido que el Partido Socialista, el Partido Popular, Izquierda Unida o los sindicatos tuviesen, igual que tienen dentro de las decenas de secretarías para colocar amigos, para que no se discrepen del secretario general, que hubiese un departamento que fuese el seguimiento de las inversiones desde nuestro punto de vista en Caja Madrid. Eso no ha existido nunca. Con lo cual, los dirigentes sabían que en Caja Madrid pues era un sitio donde podíamos colocar aquellos amigos que, si eran disidentes, los hacíamos amigos y seguían formando parte del aparato del Comité Federal, del Comité Regional, o sea, una especie de control. Y nadie se daba cuenta de eso. O sea, nadie se daba cuenta que colocábamos a cualquier primo o al chofer mío de antes de ayer en un consejo de administración o en una asamblea general donde lo único que hacía era ir a cobrar. Con lo cual, yo creo que hay una cosa que es positiva de esta crisis, que yo creo, es que esto no se va a volver a poder hacer hasta otro momento. Pero yo creo que también que los que la han hecho tienen que pagarla. Pero no solamente tienen que pagarlo ellos. Tiene que haber, por lo menos, sus jefes. Eso es, un elemento de disculpa o de arrepentimiento, porque todo esto se hizo con pactos. La entrada de vuestros consejeros en Caja Madrid la negoció directamente el camarada Tomás Gómez. Y dijo, tú sí, tú no, tú sí, X, tú. ¿Y qué pensaba? ¿A dónde iba? Entonces, yo creo que tenemos que cuestionarnos cuando la izquierda o las organizaciones de derecha o de izquierda... Yo creo que a Virgilio puso Zapatero. Sí, sí, a Virgilio puso Zapatero. No, Tomás Gómez. No. Por eso digo que todavía era más arriba. Pero último es como Jorge Gómez, tal cual. Pues vamos a ver un momento a Virgilio Zapatero en la apertura del curso 2011-2012 en Alcalá de Henares. Por su parte, la universidad, conciencia crítica de la sociedad, y en España una de las tres instituciones, junto con los científicos y con los médicos, en quien más confía la sociedad, tiene que, por una parte, que iluminar con sus conocimientos a la sociedad y, además, tiene que cumplir con su función de formar a nuestros estudiantes en ciertos valores como son los de la tolerancia y el respeto. Pues palabras ejemplares y ejemplarizantes de Virgilio Zapatero, que fue ministro de Educación. De Administración Pública. En un gobierno socialista, y que incluso ahora citaba Maquiavelo para pedir ser exculpado en el Partido Socialista. Pero, se queja pero, de que... Claro, le pero hayan... fíjate tú que Virgilio Zapatero... por 28.000 euros, esto es como la mafia, es decir, no te cogen. Es decir, Virgilio Zapatero aprobó lo de Miami, siendo vicepresidente de Caja Madrid. ¿Sabes lo que es lo de Miami, no? Es decir, por lo cual el pidió, le han despedido al juez que le metió en la cárcel, a Blesa, que es otra de las cosas. Le han apartado de la carrera judicial. Es decir, 17 años apartado de la carrera judicial por meter en la cárcel a Blesa por hacer un asunto que en sí es 10 veces más que las tarjetas. Y Virgilio Zapatero, que era vicepresidente de Caja Madrid, resulta que se le echa del Partido Socialista no por haber contribuido, digamos, a la pérdida y al estrangulamiento de Caja Madrid, sino por gastarse 28.000 euros. Es decir, entonces esto es como chocolate el loro. Es decir, Virgilio Zapatero, claro que dice, bueno, pero vamos a ver, oiga, ustedes me colocan aquí, y estoy convencido que Virgilio Zapatero, en asuntos importantes de Caja Madrid, ha consultado a sus jefes, a los jefes del partido, a Zapatero, a Rubalcaba, etcétera. Es decir, no me puedo creer en absoluto que no vaya a consultar cosas importantes, otras cosas. Y en cambio, luego al final, todo se decide porque me he gastado 28.000 euros en unas tarjetas que podía haberse gastado
porque podía sacar 50.000 euros al año. Y que parece que devolvió, ¿no? Sí, sí, que encima que las ha devuelto, menos 8.000, le faltan 8.000 por devolver. Es decir, pero entendemos que esto de las tarjetas es un poco la carnaza que han echado, o el intento de por parte de los partidos de demostrar que están limpiando sus partidos, cuando están, evidentemente están limpiando, claro, pero había que ir más al fondo. Es decir, hay unas querellas puestas en el tema de Caja Madrid, que es lo que le han costado en parte a Elpidio que le hayan condenado, al juez Elpidio Silva, y eso es el fondo de la cuestión, los 22.000 millones que ha perdido Caja Madrid. El rescate. Que todos los consejeros, los 82 consejeros que se les está acusando ahora de llevarse 15 millones de euros en 10 años, en cambio, son los que votaron todas esas... No, perdona, dicen que ellos no sabían nada, que ellos... Claro, pero por eso digo, pero que... Para ellos iban a cobrar nada más. Pero para eso están, para los 22.000 millones. ¿Y dónde están esos 22.000 millones? Eso es lo importante también, lo hemos dicho aquí varias veces. Esos 22.000 millones han ido a constructoras, a grandes empresas, a inmobiliarias, etcétera, etcétera. Es decir, que ese dinero se lo han llevado de Caja Madrid, no se lo han llevado estos consejeros, se lo han llevado las grandes empresas, las grandes constructoras, las radiales. Ahora mismo, mañana, se vota en el Congreso, se vota mañana un decreto que ha hecho el Gobierno para pagarle 1.300 millones a Florentino Pérez para que compensarle por no seguir sacando el gas del crack este que ha provocado los terremotos. Es decir, pues eso es peor que los 15 millones de euros, claro, de las tarjetas. Por eso estoy diciendo, es decir, ¿dónde están esos 22.000? Es decir, por eso cuando Podemos dice, por ejemplo, una de las cuestiones fundamentales, que también lo debía decir el PSOE y Izquierda Unida, yo no sé por qué no lo dice, una de las cuestiones fundamentales es decidir cuál parte de la deuda pública española, es decir, del billón de tal, forma parte de lo que efectivamente se ha gastado, aunque se haya gastado mal. Es decir, tú has hecho una carretera, bueno, pero te lo has gastado. ¿Y qué parte se lo han robado? Se lo han llevado ellos personalmente. Las grandes empresas, no me estoy refiriendo ahora mismo a los partidos políticos, a los políticos. Es decir, en este país, quien se ha llevado el dinero, fundamentalmente, con el apoyo de los partidos políticos, han sido las grandes constructoras, las grandes empresas, las radiales, las inmobiliarias, etcétera. Ahí es donde está el dinero. Y es lo que no entiendo, porque cuando dice Podemos, discutamos qué es la deuda legítima y la ilegítima. Y yo digo, ¿por qué el PSOE no discute también eso? ¿Qué problema hay? Digo, ¿tú tienes algún problema para decir, oye, un momento, vamos a examinar esa deuda y veamos lo que nos podemos ahorrar? Si se lo ha llevado el rey, si se lo ha llevado las constructoras, si lo han robado. Bueno, entiendo. Mi tesis es que si dónde se apareció 22 millones lo tiene alguien. 22.000 millones, claro. El dinero no se destruye, no, simplemente cambia de manos. Es decir, Florentino Pérez puede decir, yo me he gastado 22.000 millones en hacer una carretera que no va a ningún sitio. Y presenta la carretera y efectivamente eso sería un gasto, digamos, eso es lo que yo me gustaría investigar. Es decir, a usted le hemos dado 22.000 millones. Es decir, Caja Madrid le ha dado, a una inmobiliaria le ha dado 13.000 millones a esta Martinsa. ¿Dónde están los terrenos? ¿Dónde están las casas? ¿Dónde ya, están? Rafa, pero yo es decir, tengo eso, alguna duda al respecto. Eso es una auditoría porque, de la deuda, sí, pública. Sí, pero una auditoría de la deuda pública sería algo parecido a pedir yo una deuda para comprarme un coche y alegar luego, para no devolverla, que parte del dinero se lo ha gastado mi hermano en irse de juerga. Bueno, pues aclárese usted con su hermano, pero si usted pide dinero a una entidad a una entidad bancaria, tendrá que devolverlo. Y si lo ha gastado mal, aclare cuentas con quien lo haya gastado mal. Bueno, yo no lo devuelven. Si el problema es que no lo devuelven. Si no, lo devolviese, estaría de acuerdo contigo. El problema es que hay... Bueno, ya, pero eso es una cuestión de consumo interno del país. No de relación con quien te ha dado el dinero. Caja Madrid no les ha pedido. Sí, Caja Madrid ha dicho que son impagados. Bien, hablamos del crédito internacional que uno acaba pidiendo. Entiendo, ¿no?, que de eso hablamos cuando hablamos de la deuda. Dices, bueno, si yo pido dinero a un banco y luego lo malgasto, es problema mío, no del banco que me lo ha dejado. Se han renegociado deudas soberanas. Ya, pues habrá. Eso es una cosa distinta a hacer una auditoría para decidir qué parte pago y cuál. Estamos comiendo una cosa. Es decir, yo estoy diciendo que cuando yo le doy a Florentino Pérez o a quien sea un dinero para comprar una empresa en el exterior, por ejemplo, o le doy un dinero para hacer una carretera, hay auditorías internas del propio Estado que dicen que cada carretera ha costado el 15%, dicen ellos, el 15% más de lo que tenía que haber costado. Y ese 15%
Claro, pero cuando he sido yo el que he dado el dinero, de acuerdo, pero cuando soy yo quien lo pide... Diciendo que Caja Madrid ha dado el dinero a todas esas empresas, pues bueno, bien. Y eso forma parte de la deuda. Es una cuestión distinta, de acuerdo, pero de todas formas yo te quería decir algunas cosas. En el tema de Caja Madrid, por ejemplo, hay mucha deuda que es privada, que se ha nacionalizado, que no la han adjudicado al conjunto de los ciudadanos. No, tengo la culpa de que un señor haya... fracasado en promover el banco alemán, en Torrevieja. Me has entendido mal. El banco alemán va a decir a mí que me dice... A mí usted que me cuenta. Usted me ha pedido dinero, usted me devuelve el dinero que me ha pedido. Yo estoy diciendo, esa deuda se ha gastado en dársela a Caja Madrid o el Banco Santander o quien sea, se la ha gastado en dárselo a quien sea. Y luego hemos rescatado a los bancos porque eso. Ese dinero está en algún sitio. Está en algún sitio. De acuerdo. Es decir, y habrá cosas que estarán en un aeropuerto que no aterrizan aviones. Bueno, pues eso hay que coger y decir, bueno, habrá que meter en la cárcel. El gestor político lo hizo mal, pero eso no significa que yo no deba pagar el dinero que eso costó. Pero hay otros que no se han gastado ese dinero, que se lo han llevado. Sí. De todas formas, te quería decir, porque al final yo creo que esto de Bankia nos lleva al debate de si los partidos políticos y los sindicatos, y por cierto, la patronal, debían o no estar en un consejo de administración. Estaban. Ya, estaban, pero debían estar... Sí, yo creo que sí, claro. Sí, yo también, pero claro, lo que hicieron, exacto, ya, pero ese es un primer debate interesante, porque hay quien resuelve esto diciendo eso desde la derecha, por ejemplo, o desde partidos muy antisistema, como UPyD, que acaban diciendo eso pasa por estar, no hay que estar, no, sí hay que estar. Claro, está. Sí hay que estar y en que un trabajar. Consejo de administración, sí hay que estar en una televisión pública, en un consejo, claro. Sí hay que estar, pero hay que estar bien. Pero para hacer hay algo, sí, no para colocar a tu primo. Por supuesto, con lo cual el problema no es estar, el problema es cómo se estuvo. Y por cierto, yo ahí extendería un poco las culpabilidades. No, es que hoy hablábamos de las tarjetas rojas. Cómo la izquierda, que tiene un discurso de una moral revolucionaria, ha hecho lo mismo que la derecha a la que queremos condenar. Por lo que te decía, porque al final no hay nada mejor que comprar a alguien a través de una tarjeta para que acabe pensando tal como yo le he llevado a vivir, que no es como debe pensar quien representa a los ciudadanos, sobre todo a los que menos tienen, en una institución o en un consejo de administración, que también se les puede y se les debe representar. Pero hablando ya de todo, decís, no, y lo del Banco de Miami, y lo de Florida, no sé qué. Bueno, por supuesto que mal, y por supuesto que ahí claramente los consejeros que no pusieron el grito en el cielo o que no se opusieron, no lo hicieron puso mal. Nadie. Nadie, nadie. O Díaz Herrán le dieron un crédito que sabían que no iba a devolver ya por el COVID. Pero yo ahí también os diría algo, incluso a los medios de comunicación, nadie dijo nada. No lo dijeron los consejeros políticos. Tampoco dijo esta boca es mía un solo medio de comunicación claro, de nuestro país. Yo no estoy luego salvando esto a los responde a una época claro. en la que la opinión normal. Pública, los partidos políticos, los medios de comunicación, etcétera, todo, etcétera, todo, lo veían todo, normal. Todo. Y ahora está bien que paguen el pato, por supuesto, de entrada estos 15. Hablo de los de mi partido y yo en eso también quiero ponerlo en valor. ¿Cómo crees que se ha hecho rico Pedro J. Ramírez o cómo claro. se ha hecho Juan Luis Cebrián? Pero en la impunidad igual, en la que estábamos todos, partidos. No solo los partidos claro. políticos, los medios, la sociedad, etcétera, etcétera. Ahora hay que poner remedio a eso, claro, y está bien. Bienvenido sea el nivel de exigencia, claro que sí, pero asumamos todos la parte de culpa que teníamos cada uno desde donde estuviera a la hora de no haber... puesto el grito en el cielo con lo que estaba ocurriendo. Yo quería decir una cosa sobre que el tema. Que vayamos a juicio todos. Yo creo que se puede hacer... Hacer un análisis no dejarán ir, okay. global sobre el funcionamiento de Caja Madrid, el consentimiento con proyectos inmobiliarios que no llegaban a un sitio más que al enriquecimiento. Pero de lo que estamos discutiendo hoy es de algo muy serio. O sea, no discutimos si una persona tiene un sueldo excesivo o que nos parece excesivo. Aunque haya sido elegida de dos. No discutimos de eso. No discutimos si tiene una tarjeta de representación y ha comido con seis banqueros 11 veces, aunque se hayan puesto ciegos de champán. No hablamos de eso. Hablamos de la inmoralidad de gente que ha utilizado su tarjeta para gastarse 13.000 euros en objetos religiosos. Otro 15.000 euros en lencería femenina y picante. Otro dicho que eran pijamas y camisones. Sí, le ha dicho que eran pijamas y camisones para su mujer. Otro en un puticlub. Otro en adecentar... discotecas. Ah, bueno, discoteca, puticlub. Todo ese tipo de cosas. Algo que alguien con su tarjeta de su cuenta no lo haría. O sea, tú con tu dinero... Pero ¿para qué te dan el dinero? Por eso te digo que lo que es una sinvergonzonería es que le den a alguien... una tarjeta que le diga, mira, aparte de que te llevas 15.000 euros al mes, que ya es un sueldazo, dice, mira, y toma esa tarjeta, te ha correspondido a nivel 3, tú 25.000 al año, sin dar cuenta a nada, ni Hacienda, claro, es una forma de comprar. O sea, Bresa compró a los sindicatos, claro, a la patronal, cualquiera decía, mira al jefe de la patronal, que cargó cerca de 10.000 euros
de comidas sí, en su propio restaurante. Pero te has explicado muy bien. Y todavía se aferraba al cargo. Y parece que ha dimitido ya de No, de vicepresidente de la COE. Ah, no, eso la... sí. Pero tú has explicado muy bien que todo eso se sabía. Claro. Y todo eso se sabía. Y los jefes, los secretarios generales, estaban de acuerdo que esas personas obedeciesen a Blesa. Claro. O sea, no era, no es que a ellos se les ocurra. No. Por eso digo que cuando a mí me dicen, no, es que la corrupción está en ese punto. Digo, no, hombre, vamos a ver. Claro que Felipe González, Zapatero, digo por hablar del PSOE, pero me da igual, es decir, del PP, de Izquierda Unida, etc. Los jefes tenían que saber eso, por supuesto, claro, que lo sabían. Todos. Es decir, y daban ellos las órdenes de que obedece a Blesa, claro que decimos. Aquí no, hoy ha habido en la dirección, bueno, el otro día hubo en la dirección de Izquierda Unida, Garzón, el pobre hombre, Alberto Garzón, intentando decir que hay que limpiar Izquierda Unida de un reneses que llegó a un acuerdo con Esperanza Aguirre para efectivamente votar a Blesa. Votar a Blesa y primero quitar del cargo al hijo puta. Eso es. Como decía Esperanza Aguirre. Es decir, evidentemente esos jefes algo tendrán que decir. Es decir, yo digo, vamos a ver, si al final tú das la orden y te obedecen, pues bueno. Rafa, yo de todas formas no estoy tan seguro de que esto se supiera en toda su extensión. Yo creo que cuando el secretario general de un partido, de un sindicato, de donde fuera, enviaba a una persona a ocupar un puesto de representación en un consejo de administración, sabría, supongo, cuál era el sueldo y sabría que había unos ciertos gastos de representación. Y unos acuerdos. Yo no estoy seguro, sí, pero hablamos de lo económico, de al final el escandalazo este, ¿no? Yo no estoy seguro de que se supiera que la magnitud era tal. Y además no me extrañaría que no lo supieran porque entiendo que la operación al final consistía, por parte de Blesa, en que la primera lealtad de los señores que estaban puestos por distintas vías fuera por él, con él, no con quienes les habían puesto. Esto es comprar a alguien. A ti alguien te ha puesto sabiendo que hay unas condiciones, pero yo te las voy a mejorar mucho entre tú y yo y te voy a dar una tarjeta opaca entre tú y yo de la que no hace falta que le hables a nadie, porque a partir de ahora tu jefe soy yo y de quien tú tienes lealtad es conmigo, no con el que te haya puesto. A mí me cuenta algún dirigente de nuestro partido que estaba ya en aquel momento, que aun sabiendo que efectivamente estar en el Consejo de Administración de Caja Madrid era algo bastante apetecible en términos económicos, no se sabía la extensión que tenía el asunto y no se sabía que había unas tarjetas sin límite de gasto y no se sabía cómo era la vida de esta gente. Y eso es posible, eso también es posible. Yo creo que, por ejemplo, en Madrid, los consejeros de Caja Madrid propuestos por el PSOE, a mí me consta que antes de que tuviese esa conversación Tomás Gómez con quien mandaba Esperanza o Nacho, Ignacio González, antes habían negociado Rubalcaba y Rajoy. O sea, que esto era un acuerdo nacional y todo el mundo sabía. ¿A quién había que llamar a Caja Madrid cuando un ayuntamiento nuestro tenía problemas de financiación? ¿A quién había que colocar cuando un miembro de la Ejecutiva o un ministro o un alto cargo se quedaba sin cargo? Pues primero miramos las comunidades que teníamos puestos, en los ayuntamientos cuando no, tronco, colócamele de lo que sea. Pues yo qué sé, pues que se lleve 8.000 euros al mes, como cualquiera. Entonces, esto era público. El problema es que eso era público y era normal. O sea, a nadie le extrañaba, ni a los dirigentes, ni a los afiliados, ni a los votantes, yo me supongo que no lo sabrían. A los votantes les explicarían que era una forma de controlar los desviacionismos del capitalismo de derechas desde la izquierda revolucionaria. Claro. Ya, lo que pasa, Nino, es que de esa manera parece que estamos deslegitimando un poco la propia existencia de los consejos de administración y de los representantes políticos en ellos. Ellos mismos los deslegitiman. No, pero la deslegitiman por lo que hicieron después, no por estar. Quiero decir, que un partido político cuente con un exministro para estar en un cargo desde tan... Desde que han estado, nunca han hecho nada. Nunca. Pero eso es otra cuestión. Pero eso ya es el problema. Era como una prebenda, como ser senador. Pero eso es por hacerlo mal. Pero digo, a mí que un partido político cuente con un exministro para que luego haga algo, en principio, aparentemente tan importante como controlar que las cosas se hagan bien en Caja Madrid, me parece lógico. Pero eso no lo veo mal. Yo pensé, ahora va a cambiar las cosas. Bien, o contar con gente que hayan ocupado cargos públicos importantes anteriores. Pero a mí eso no me parece mal. Tendrá que ver algo relacionado. Pero, si el doctor Sabando, que es un eminente cirujano y un gran reumatólogo, le ponemos en la OMS en nombre del PSOE, todo el mundo lo entenderá. Claro, si le ponemos de entrenador de la selección española, diremos, uy, aquí hay truco. Entonces, sí. Es que no todo el mundo sirve para financiero, ni por todo supuesto. El mundo sabe la norma del periodismo, ni de la psicología. Podríamos ponerle también consultas psiquiátricas. Claro, pero por eso me hubiese gustado que Virgilio Zapatero... En todo esto hay mucho clientelismo. En vez de protestar para que le echen del PSOE, hubiese dicho, yo cuando estuve en el Consejo de Administración, paralicé este chanchullo, este otro, y este otro. Eso
Eso hubiese sido la justificación ante los ciudadanos. Pero no lo pude decir. De que su papel estamos estaba llegando al final. Y por supuesto tiempo. Que los sindicatos ¿sí? tienen que ¿sí? estar en los consejos de administración. No solamente, y están, ¿eh? No solamente en las empresas públicas, incluso en las empresas privadas. ¿Y qué hacen? Nada. No, digo, nada. Ese es el problema. En genérico. Bueno, en ese genérico. Es el problema. No, antes de que termine, cuéntalo para que lo sepan los. La Ahora, gente tienen que estar, sigue. Claro que tienen que estar. Estos casquitos. Con la tarjeta. Con la tarjeta, la última vez que la pudimos utilizar de Caja Madrid. Y nos han hecho polvo. Bueno, pues todo el problema es que después de todo este uso de tarjetas, uso prolongado durante años, sucedió lo que ha sucedido. Una crisis muy importante, también una crisis del sistema financiero que lleva a hacer una ampliación de capital donde el señor Rato nos llamaba a todo el mundo a hacernos banqueros. Esa forma también de captar fondos a través de engañar a señoras y señores ya muy mayores con el tema de las preferentes y todo eso con todo el apoyo esto de los desahucios claro. y todos estos con el apoyo de los consejos de administración antiguos compañeros y compañeras en los consejos de administración donde dicen que no sabían nada, eso sí, sabían utilizar la tarjeta. No es extraño de que alguno de estos ciudadanos han padecido algún escrache, entre ellos el representante de Izquierda Unida, José Antonio Moral Santín, que fue víctima en la propia universidad. Nos vamos a dejar con las palabras que le dijo un estudiante a Moral Santín sobre esto. Responsable del 80% de los desahucios en la comunidad de Madrid. Pásalo un poco mal. Como la familia desahuciada, pásalo un poco mal.